Bueno, so let's get started. Well, Catherine is in the session. So, hi, good evening. Good evening, everybody. We are going to start with today's session. This is our activity presenting your master plan. My name is Luz Dari Pérez Bonet, and I am going to be your virtual tutor for the rest of the year. Muy buenas noches, chicos. En esta oportunidad vamos a presentar la actividad Presenting Your Master Plan. Mi nombre es Luz Dari Pérez Bonet y voy a acompañarlos, pues, lo que nos resta de año con el desarrollo de las evidencias que están pendientes, ¿ok? Muchísimas gracias, Carlos, Jesús, Lady, Daniel, Andrea, Daisy, Javier, Catherine, por estar conmigo esta noche aquí acompañándome, ¿ok? So, we are going to start with today's session. Vamos entonces a dar inicio con el desarrollo de la actividad. Vamos a socializar la competencia. En este caso, corresponde o compete a comprender textos en inglés en forma escrita y auditiva. Vamos a trabajar el siguiente resultado de aprendizaje, que corresponde a comunicarse en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple y directo de formación cotidiana y técnica. ¿Ok? El criterio de evaluación es sencillo. Vamos a estructurar de forma adecuada opiniones sobre un tema conocido de su especialidad, en este caso. Presenting your master plan. Y como actividad de aprendizaje, vamos a establecer el plan de producción de la organización teniendo en cuenta las necesidades de los clientes. Vamos aquí a admitir a Sergio. Bueno, las personitas que van llegando hasta ahora, estamos básicamente socializando lo que son las competencias, el resultado de aprendizaje que se va a trabajar y la actividad que vamos a desarrollar. Cualquier cosita, los que vayan ingresando tarde, pues van a poderse poner al día cuando se comparta la grabación de la sesión. Vamos a hacer una breve descripción de la evidencia. Entonces, para esta oportunidad, con el fin de afianzar los conocimientos adquiridos a través de esta actividad de proyecto, que es la número 8, vamos a recordar lo importante que es para cualquier operación, que para cualquier operación sea eficiente y efectiva y económicamente rentable en la manufactura y en la distribución de cualquier producto, se debe articular un plan de producción y un sistema de control. Nos dice que al tener pues un plan maestro estructurado, definido y realista en nuestra empresa, nos va a permitir gestionar posibles inconvenientes referente a qué. A la productividad, nos va a permitir un control de inventarios, entre otros aspectos. ¿Qué quiere decir esto? Que un plan maestro es un elemento realmente clave para la gestión, ya sea de riesgos, utilización de recursos y para el éxito de cualquier empresa o organización. De ahí entonces, pues la importancia de poder comunicar este plan en una segunda lengua, como lo es el caso del inglés, ¿ok? Es decir, que ustedes pues lo tengan en ambos formatos, en ambos idiomas. ¿Vale? Si no estoy mal, por favor, me pueden confirmar. La instructora Jamie me dice que ustedes ya tienen desarrollado este plan. ¿Es eso cierto? Ese plan de producción que ustedes ya lo tenían en la evidencia número 2. Ya tenían desarrollado, ya lo tenían bosquejado. ¿Es esto cierto? ¿Quién me puede por ahí intervenir? Profesor, fue la evidencia que estamos, pues es la en la que estamos trabajando, tenemos que entregar hasta ayer, creo. Ah, bueno, entonces ya básicamente lo tienen que tener el paso a paso, ya lo tienen que tener estructurado, ¿cierto? Sí, señora. Perfecto, entonces lo que tienen que hacer básicamente en esta actividad es ese plan. Ese plan de producción o ese plan maestro que ya están desarrollando, que ya tienen desarrollado, básicamente es comunicarlo ahora en el idioma inglés. Recordemos que básicamente el inglés es reconocido como el idioma de los negocios. Le permite a cualquier empresa pues crecer en la nueva idea global en la que nos estamos básicamente desarrollando ya en este siglo XXI. ¿Ok?
Entonces, eso es lo que básicamente necesitamos, que tomen ese plan de producción o ese plan maestro. Y si ustedes quieren, bueno, no sé cómo lo estén estructurando, en qué formato lo estén desarrollando, pero para la presentación, para esta evidencia, yo les voy a recomendar que hagan uso de las siguientes herramientas. Es decir, para presentarlo, como puede ser una infografía, o lo puedan estructurar ustedes en un mapa conceptual o algún esquema gráfico que se ajuste al plan que ustedes vienen desarrollando o que se les facilite a ustedes, pues, para presentármelo, ¿ok? Yo les tengo aquí unas propuestas. Pueden trabajar con esta página que es Canva, con esta herramienta. Es muy fácil y sencilla. Ahí van a encontrar diferentes plantillas, ya bien sean de infografías o cualquier ¿qué? Diseño o esquema que ustedes deseen trabajar, ¿ok? Aquí con Canva, o si quieren algo un poco más sencillo, si lo quieren estructurar de pronto con un mapa mental, ustedes aquí con GoCanvas también pueden desarrollar cualquier tipo de mapa mental y es muy sencillo. También pueden insertar imágenes o cosas que ustedes, pues como ustedes consideren conveniente. ¿Listo? ¿Qué deben tener en cuenta? Que el aprendiz debe estar presente en todo momento en el video, es decir, que si ustedes están ahí proyectando ya sea la infografía, la imagen del mapa conceptual o el esquema gráfico que ustedes hayan desarrollado, pues que ustedes estén viendo allí. Procuren que no sea un video muy extenso. Procuren ser breves y como que pues ir al grano para que no les vaya a quedar muy pesado y tengan inconvenientes con el cargue del video en la plataforma. ¿Qué debe contar el video? Entonces debe contar con las siguientes especificaciones técnicas, chicos. Procuren que la duración del video, como les dije, no exceda los 3 minutos. Estos son los formatos que pues básicamente acepta o más sencillos para que Territorium lo pueda aceptar. Si no estoy mal, también recibe zip. Si ustedes guardan el video en un formato zip, también pues lo van a poder cargar. Que la calidad sea óptima, especialmente el audio. Verifiquen que pues el sonido esté perfecto, que se les pueda escuchar y que se les pueda entender muy bien. La imagen no es tan esencial, pero sí es bien importante que yo pueda escuchar pues cuál es la pronunciación que ustedes están allí realizando y la dicción con la que están realizando el video. Y finalmente, pues deben proceder con el envío de la actividad. Tengan presente entonces el siguiente instrumento de evaluación. Como les dije, deben hacer uso de una herramienta digital, bien sea la infografía, un mapa o un esquema gráfico. Evidencia de su participación durante todo el video, pues esto lo van a hacer con la imagen. Demuestren no tanto leer durante la presentación del video, que no sea una lectura como tal, entonces, sino que básicamente sean ustedes los que están charlando o hablando, dando a conocer qué fue lo que me plasmaron ahí en su plan de producción según el paso a paso. Bueno, obviamente la presentación debe ser en inglés y posteriormente realizar el envío según las fechas establecidas. Recordemos que la actividad inicia este 17 de noviembre y finaliza el 24 de noviembre. Bueno, los pasos para el envío de la actividad yo creo que ya ustedes los manejan. Sin embargo, vámonos aquí a Territorium, ingresan a su ficha. Nos vamos aquí para contenido del curso y vamos a explorar acá donde está el espacio de la actividad. Fase de planeación. Estamos trabajando en la actividad de proyecto número 8. Aquí tienen el espacio ya de la actividad. Déjenme un momento, por aquí alguien está solicitando ingresar. Y van. Y tienen acá el espacio de la actividad para que la puedan descargar las evidencias. Acá yo ya tengo los dos enlaces, el documento de evidencia y los criterios de evaluación. Acá los tienen por si ustedes los necesitan para que los descarguen y los guarden en sus equipos. Y además de eso, tienen los diferentes materiales de aprendizaje. Este es el que debieron estar trabajando esta semana. No,
no me está cargando aquí ya. Correspondiente al material de diseño de producto o plan de producción, ¿vale? Entonces, con este material ustedes se van a apoyar en cuanto al desarrollo de su plan maestro y posteriormente, si lo desean, aquí tienen un material de apoyo, pues, sobre cómo hablar en público, public speaking, que si lo desean explorar, pues, cómo se van a expresar, cómo van a hacer una presentación. Para dar inicio entonces con su presentación, procuren ser concisos y ir directo al grano, que sea una breve introducción, nos dan su nombre y posteriormente introducen el tema que sería el Master Plan, ¿ok? Al final, pues recuerden también cerrar su presentación con una despedida y si tienen dudas o inquietudes, chicos, respecto al desarrollo de la actividad como tal, es decir, que tengan de pronto dudas o inquietudes sobre realizar la traducción o estructuras gramaticales, aquí en este anuncio donde me estoy presentando, les dejé mis datos de contacto, está mi número de teléfono, también les facilité mi correo electrónico. Yo con mucho gusto siempre estoy atenta y presta a brindarles la colaboración que ustedes pues lleguen a necesitar, ¿ok? Bueno, no es más para esta actividad. Los quiero escuchar. ¿Algún comentario, alguna duda o inquietud que lleguen a tener? Por favor, puede cada uno levantar su manita. Y con gusto les voy brindando la palabra. ¿Algún comentario, Carlos, Iván, Lady, Daniel, Andrea, Daisy, Jennifer? Javier, what happened? Javier abandonó la reunión. ¿Quién más está por ahí? Sergio, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Do you want to ask me something? ¿Tienen alguna duda o inquietud? Lady? Sí, profe, buenas noches. Una pregunta. Hi, es hacer la infografía en inglés y hacer como una sustentación de la infografía, ¿sí? Sí, sí, sí. Si llegan a tener de pronto alguna duda o inquietud respecto al desarrollo del plan maestro o del plan de producción como tal, pues yo creo que deben comunicar estas inquietudes a la instructora Jamie, que es como la que les está asesorando cómo ustedes lo deben bosquejar. Allí ya me dicen que ustedes pues tienen ya básicamente el plan desarrollado. Entonces se pueden apoyar en ese mismo plan y lo que deben hacer ya es realizar la traducción y lo pueden bosquejar según las herramientas que ustedes consideren pertinentes. Yo les estoy presentando aquí en estas páginas, aquí hay unas plantillas para realizar infografías o pueden realizar algo más sencillo si ustedes lo desean, un mapa mental para que puedan bosquejar su presentación. ¿Ok? Listo, profe. Ok, thank you, lady. Bueno, Francia, acabo de ingresar. ¿Alguien más que desee intervenir? Yo estoy pues feliz de estar trabajando con ustedes ya a final de año, chicos. Recuerden, cualquier inquietud, cualquier duda que tengan pues para la redacción de su plan maestro, se pueden contactar entonces conmigo. Los datos de contacto también están en mi perfil. Sin embargo, pues aquí se los dejé en el mensaje de presentación del instructor. O cualquier duda también respecto a la temática, no sé si ya todos tengan listo su plan de producción ya al 100%, pues también les puede colaborar la instructora Jamie, pues para estarlos orientando en caso de que todavía tengan alguna duda o inquietud con su desarrollo. ¿Ok? ¿Ready? Everything is perfect. ¿Alguien más que desee intervenir? ¿Algún comentario? Daisy, Daniel, Iván, Javier, Carlos. Recuerden las fechas, por favor. Señor, ¿quién iba a intervenir por allí? La señora, todo claro, realmente.
Ok, perfecto, Iván, thank you. Recordemos entonces que la fecha de inicio es el día 17, el día de ayer, y la finalización la tenemos programada para el 24 de noviembre. Por favor, no dejen envíos para luego de esas fechas, porque de pronto les va a ser más difícil, se les pueden acumular con alguna otra actividad que lleguemos de pronto a programar ya para finalizar este año. Ok, chicos, muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Entonces estoy atenta y quedo pues pendiente de alguna duda o inquietud que lleguen ustedes a manifestar. Muchísimas gracias. Un placer haberlos conocido esta noche. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, Ok, gracias, profe. Hasta luego. Thank you, Carlos. Bye. See you soon. Gracias, profesor, por su tiempo. Ok, thank you, Jesús. Have a good night. See you. Bye bye, thank you, Francie. Bye. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Good evening, Daniel. Have a good night. See you.